Por eso el pueblo de Dios tiene que tener un espíritu de exaltación. Sencillamente, cuando llegas con la cabeza para el piso y con la cara de camello, sin querer adorar al Jehová, no está, ¿sabes a quién estás exaltando? Estás exaltando al enemigo. Estás diciendo al cuando entras, estás diciendo: no puedo alabarle porque el diablo me ha apabullado tanto toda esta semana. Si supieras lo que ha pasado este día, que ay, estoy sin fuerzas, no sé qué voy a hacer. En vez de que desde que salgas de tu casa y te estés peinando así los pocos pelos que traes, diga: Señor, gloria a tu nombre, alabado seas para siempre. No sé si voy a llegar con la gasolina que traigo a la iglesia, pero alabado seas para siempre. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoro, te alabo, papá. Gloria a Dios. No sé qué va a pasar en el culto, y mañana tal vez no tenga ni cornflakes para darle a mis niños para que se vayan para la escuela, pero bendito seas para siempre. Y te exalto, te exalto, te exalto. Mi corazón te exalta, mi alma te exalta. Alabado sea el Señor. Te levanto de posición hasta lo más alto. Amén. Te levanto de posición hasta lo más alto. Amén. Tú eres mayor en dignidad que cualquier otra diosesillo roñoso que inventa la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Tu categoría, papá, es más grande que cualquier cosa pensada por el ser humano. Tu categoría es más que, no es categoría, tú eres sobre todo. Debes de exaltarle constantemente porque se ha magnificado en ti más que en otros conocidos tuyos. No comprendo a alguien, me quedan 5 minutos. No comprendo a alguien que no puede exaltarle cuando sabe bien que su compañero con el que andaba antes en la droga o de loco hay para ahí para acá, ya está en la tumba, en el cementerio o en la penitenciaría, y Jehová se dignó en poner tus ojos en ti, mamacita. Se dignó en poner los ojos en ti, papacito. Gloria al Señor, aleluya. Y no eres para aceptar, ni para agradecerle, ni para exaltarle. Gloria al Señor, por la grande maravilla de verte abrazado con sus brazos omnipotentes. Exáltale, exáltale, porque el caballo y el jinete que te seguían está debajo del mar. No tienen más potestad contra ti, ¿sabías? Hermana, Dios la bendiga. Ay, pastor, mire, si supiera. Ay, pues entonces está el caballo, el jinete afuera del mar o está abajo. No la agarraron, ya se durmieron. ¿Me entiende? Yo no tengo de cómo mortificarme porque mis jinetes y caballos que el diablo me aventó encima, Jehová, con su brazo poderoso, los aventó a lo profundo de la mar. Y si están en lo profundo de la mar, nada me pueden hacer, papá. ¿Qué tanto miedo tienes? Exáltale, porque cuando nadie venía en tu ayuda, Él fue tu fortaleza. Mientras más le cantas, más fortaleza tendrás en tus huesos. Mientras más le cantas, más energía agarrarán tus células cerebrales, papá, que ya ni traes nada. Sí, estoy hablando en serio. Gloria, yo, algunos de nosotros andamos en la piedra, en la droga, en la marihuana, en toda clase de droga, que llegamos ahí con una célula así roñosa que ya no sabemos cómo nos llamamos. A mí me gritaban: que no bebo, yo nunca volteaba. Se cansaban de gritarme: que no bebo, bebo, nunca, no volteaba. Pero cuando me gritaban: perro, porque ese era mi sobrenombre cuando andaba en la droga y disque de traficante y roñoso, no traía nada. No pasé de 1,000 libras o algo así, es todo. Sí, estoy hablando serio, no es juego. Pero volteaba: ah, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Yo luego no sabía ni cómo me llamaba ya. Alabado sea el Señor para siempre a su nombre. Entonces tú tienes que exaltarle, porque mientras más le exaltas, más le cantas. Mientras más le cantas, más le exaltas. Mientras más le cantas, más fuerza interior tendrás. Aleluya. Y mientras más fuerza interior tendrás, gloria al Señor. Aleluya. Tendrás energía, poder, unción para derrotar todos los caballos y caballerangos que se te vengan encima durante toda la semana. Alábale, 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 alábale. Canta, 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 canta. ¿De qué temes si tu Dios es un varón de guerra? Siempre estará vigilándote, siempre estará al acecho del enemigo. ¿No me oyes? Voy a ser como Paulino. ¿Me oyes o no? ¿Entiendes? No, espérame, escúchame. Es en serio lo que estoy hablando. Escucha. Él es varón de guerra. Varón de guerra. No la agarran. Varón de guerra. Dije varón de guerra. Sí, no es un gay que está allá acá, o un dandy así, todavía bien chulo, y tú sabes, no, es varón de guerra. Ese es mi Dios, no es el tuyo. Y si es varón de guerra, quiere decir que siempre. Entonces yo puedo caminar descansado, yo puedo caminar gozoso, puedo caminar alegre, glorificándole, alabándole, gloria al Señor. Mientras más le alabe, mientras más le exalte, el varón de guerra está detrás de mí nomás. No importa que Satanás escoja sus mejores príncipes, la diestra de tu Dios los hunde en la mar. No estoy inventando cosas, más que no, ya no tengo el tiempo. Lea la palabra que le di. El pasaje que le dice que Faraón, dice, agarró un ejército, dijo, y escogió los mejores príncipes. O sea, no está para, escogió lo mejorcito para atacar a Israel. Pues yo le tengo noticias al diablo. Que siga escogiendo lo mejor que tenga. Porque el varón de guerra que está conmigo, alábale, porque está conmigo. El varón de guerra que está conmigo, alabado sea el Señor. Desde hace 36 años escogió los mejores príncipes y todavía estoy gritando la palabra aquí en el púlpito. Alabado sea el Señor. Desde hace 36 años me dijeron, no vas a soportar, no vas a aguantar, vas a caer, perro vas a caer, perro vas a caer, no trae nada. Alabado sea el Señor. Y el perro todavía sigue ladrando después de 36 años, gloria al Señor. No importa lo que el diablo preparó, no importa los príncipes que preparó, no importa que me ha aventado lo mejor que tiene en su arsenal, me ha aventado lo mejor que tiene de sus soldados. Alabado sea el Señor, exalto a Jehová, porque el varón de guerra está conmigo. Y así estoy, mira, no más que sin moño. Estoy hablando en serio. Alguien habló conmigo por teléfono y dijo, pastor, quería platicar con usted. Ahora que agarraron ese edificio, ¿y cómo le van a hacer si no hay dinero, no hay nada? Y ustedes nomás unos cuantos gatitos de que están durmiendo en la 14. Y yo dije, gloria a Dios, no te preocupes, chango apestoso. Jehová está con nosotros. Y si Él no lo dio, Él nos va a dar para pagarlo. Si Él no lo dio, Él lo va a llenar. Gloria al Señor, porque es su casa. Él no lo dio, gloria al Señor. Es su casa, son sus almas. Son sus almas. Es su casa, son sus almas. Es su dinero, es su obra, es su visión. Es todo, es de Él, nada es de nosotros. ¡Wow! ¡Santo! También deseo, me quedan 5 minutos apostólicos. También deseo que cuando nos vayamos a aquel lugar, ejército de Dios, nos vayamos caminando siempre con un espíritu de ejecución, un espíritu de ejecución sobre el enemigo, porque Jehová dijo: destruye. Y la palabra ejecución en el español significa hacer cumplir una orden.
una orden o disposición por procedimiento ejecutivo. Hasta me oí acá como el presidente de México. ¿Estás oyendo? El Señor dijo: destruye. Fue una orden ejecutiva. ¿Quién no vaya allá? O sea que atacas al diablo, lo atacas el diablo. Espérame, ¿tú quién eres? Pues nomás soy que no veo. Bueno, ¿y qué? Pero traigo órdenes ejecutivas. ¡Ay, espérame! Calmao. ¿Y qué traes para probar? Le voy a decir al diablo: aquí está, órdenes ejecutivas. En otras palabras, cuando es orden ejecutiva, significa que no hay atrás, no hay retroceso. No puedes inventar tú un estatuto, un precepto para poner en una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva es eso, y eso se hace y se acabó. Pero el problema con el pueblo del Señor muchas veces, hijos, es que el enemigo está detrás de ellos, que Satanás es el que los trae apabullándolos.
porque no conocen, no saben, no han reconocido, no respetan, no honran esa orden ejecutiva. No, pues es que mire, fíjese que esto, que lo otro. Ay, es que si usted supiera. No, espérame, es una orden ejecutiva. En otras palabras, es esto y te destruyo porque te destruyo. No la agarra, no. Alabado sea el Señor, a su nombre. Mientras camines en obediencia a Jehová de los ejércitos, el Señor trastornará a los que se levanten contra ti. Amén, ahí lo dice en el del versículo 7 al 14. Dice que el Señor trastorna a los enemigos. Trastorna, ¿sabe lo que es trastorna? Tan berengos. ¿Sabes lo que trastorna? Si el enemigo está todo menso, pues entonces, ¿cómo te gana a ti? Está trastornado. No le digan nada, está trastornado. Cuando llegaba yo hace unos ojos cruzados acá. Bien acá. Trastornado. No sabía ni qué. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás entendiendo? No importa la dificultad de tus pruebas, el soplo de las narices de Jehová dividirán los ataques. Tus dificultades se cuajarán y no vendrán sobre ti. No, hombre, ya voy a pararle. No, ya voy a pararle. Ahí le dejo. Porque dice que las narices. Y no lo voy a hacer porque no. Las narices. Con un estornudo, ya salió todo. Las narices, ¿me estás entendiendo, Adriel? No te duermas. Las narices, con el soplo de sus narices, dividió el mar. Fíjate, con el soplo. Se dividió. Así que la prueba, la lucha, el problema, lo que tengas delante de ti, ¿qué temes? Alabado sea el Señor. Levanta tu mano derecha al cielo y agarra este decreto. Y pues, Señor Jehová, tengo problemas, tengo luchas, tengo pruebas, pero en este momento decreto que estornude sobre ellas. Otra vez, estornuda sobre ellas. Otra vez, estornuda sobre ellas. Otra vez, estornuda sobre ellas. Y se dividen. Ay, yo quiero parar, pero alguien me está puchando aquí atrás. Alguien me empuja. Y dice, y las profundidades de la mar se cuajaron. Y las profundidades de la mar se cuajaron. Gracias, papá. Ya no tengo nada escrito, ya esto es gratis. Se cuajaron. Dice, estornudó, se abrieron las aguas. Y luego las profundidades de lo que se abrió. Vamos a decir, esa pared es el mar, right? La pared del mar. La pared del mar, ¿verdad? Y la profundidad, o sea, el fondo. Vamos a decir esto, esta vitrina, el fondo. Todo eso es el mar, pero el fondo se cuajaron. Yo sé que estoy medio loco, pero ni modo. La Biblia es mi heroína. Si la probaras de verdad, no tuvieras todo seco ahí. Escucha. ¿Y qué tiene importancia? ¿Qué importancia tiene Raúl que se cuajaron? Mucha importancia. Porque algo que se cuaja ya no flota. Y como la Biblia dice que todo está, mis pecados, en lo profundo de la mar, se cuajaron. No la agarran todavía. Yo no sé tus pecados, pero los míos ya están cuajados en el fondo de la mar. Amén, todas las artimañas que el diablo aventó en contra mía ya se cuajaron en el fondo de la mar. Todas las pruebas, todas las luchas, todo lo que me aventó el diablo ya está cuajado en el fondo de la mar. Alabado sea Dios para siempre. Lo único que tengo que hacer es como el pueblo de Israel, solamente marchar con victoria, gozoso, cantando, alegre por en medio de las olas grandiosas del mar que se dividió.
a su nombre, apaga las luces y alábale. Vamos a alábale 5 minutos antes de irnos de la casa. Yo cantaré a Jehová. Vamos. Por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré a Jehová por sí, Señor. Siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar los que le seguían. Echó a la mar, echó a la mar los que le seguían. Aleluya. El caballo echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros de Faraón. Santo. La 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 la. Exáltale, exáltale. Echó a la mar, echó a la mar los que le seguían. Jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. Grito de victoria. El aplauso al Rey. Vamos, 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 vamos. A su nombre. Dije a su nombre. Dije a su nombre, hermanos. Porque no le exaltan a su nombre. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos. Se cansaron. A su nombre, hermanos. Fuerte el aplauso al Rey. Vamos. Yeah, 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 yeah. Yes, yes, yes. Yeah, 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 yeah. Ah. A ver, adultos, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Muchos de ustedes necesitan mucha fuerza de parte de Dios. Lo podemos ver de diferentes formas, pero no queremos decir nada. Incluyéndome yo, también necesito fuerza. Todos necesitamos fuerza. ¿Verdad? Dice el Señor, tómense de los brazos. Así, brazo con brazo. Así, ganchense, ganchense, whatever. Ganchense. Vamos.